Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy, a preguntas de una suscriptora, voy a hacer despacito un bolsillo de ojal y contaros algunas cositas. Tengo aquí papel de 80, bueno, de 90 gramos, de estos de stacks de 180 hojas, una cartulina básica y dos más gorditas. Entonces, supongamos que yo tengo mi página en un álbum de espina, por ejemplo, lo monto así rapidito con vosotras. Yo, como esto es una 4 que tiene 29,7 por 21 y la escorpión me da el centro, pues lo marco por aquí. Y le hago pues algún pliegue para poder cerrarla, porque si no, no hacemos nada. Marco a 1,5, por ejemplo. Bueno, mejor sería por este lado. A 1,5. Doblo. Vale, entonces, yo tengo que esta es mi página, le quitaría lo que es la pestaña de abajo, de la parte trasera de nuestra página. Esto con el cúter pues mucho más rectito, ¿vale? Pero para daros el ejemplo nos sirve. Y ahora la cerraría así. Pongo un poquito de pegamento. Sabéis que yo en mis álbumes primero suelo hacer las páginas, luego hago la espina y luego las tapas y la decoración que no haya ido haciendo con las páginas. Esto lo tendríamos que extender con la brocha. Vale, lo pegaríamos y ya tendríamos nuestra página, ¿vale? Base. Luego podríamos hacer muchas más cosas en ella. Esta sería la parte que iría a la espina en este caso. Entonces, yo quiero hacer aquí un bolsillo de ojal. ¿Y cómo lo haría yo? Esta sería mi página y yo lo haría encima. Cogería mi papel decorado, que en este caso, como es finito, lo voy a pegar a una cartulina para aprovechar. Este papel es que no me gusta mucho, de un stack de estos de, pues lo que os decía, de Recollections. Entonces lo voy a pegar y le daremos un cantito alrededor. Y el bolsillo lo vamos a hacer con la fuerza de esta cartulina. Y para lo que es el bolsillo necesito, esta cartulina está cascada, vale, dejo un margencito de unos 3-4 milímetros, marco con mi lápiz yo sabéis que utilizo la tabla de corte para ayudarme a hacer las marcas. Coloco el papel en recto y corto mi base. Y ahora el alto. Ya tengo mi futuro bolsillo. Esto iría aquí, ¿vale? Y voy a ponerle decoración con este papel y lo haré también un poquito más pequeño que el bolsillo. Y para pegarlo le pongo cinta de doble cara y un poquito de pegamento en el borde
bien extendido. Normalmente cuando utilizamos papel decorado de gramaje normal no haría falta pegarlo a una cartulina. En este caso lo voy a hacer para que no se me rompa en medio del proceso. Entonces, imaginamos que esto es solo una pieza. Entonces yo cogería otra pieza igual, que es la que me hace la base del bolsillo. Podéis marcar y cortar, en mi caso lo voy a hacer encima. También podría ser una cartulina de otro color y darle un poquito más grande y se vería, pero quedaría bonito. Y ahora a esta pieza, que es la que va a hacer la base, como os decía, le vamos a recortar alrededor para sacarle este trozo, que nos dará una base, un huequito para que luego podamos meter nuestra tarjeta. Entonces, si tuviéramos nuestra espina, para que quede más, que destaque un poquito, ¿vale? Como no va en esta cartulina, va en esta de encima, pues le podemos dar, por ejemplo, un centímetro o centímetro y medio alrededor, y eso es lo que vamos a quitar. Ahora ya tendríamos esto, sería nuestra altura para el bolsillo. Esto lo tenemos que pegar aquí y aquí es donde tenemos que hacer la abertura, en esta parte de arriba. Entonces, yo lo que haría sería, podéis reforzar tanto por dentro como por fuera. Normalmente lo hago yo solamente por fuera. Entonces, corto lo que va a ser mi abertura, que sería la de esta. O sea, más que esto no tiene sentido porque luego la tarjeta tiene que entrar en este carril. Entonces, por ejemplo, me marco así. Y le daremos, por ejemplo, 2 centímetros de alto a nuestro adorno, refuerzo, como lo queramos llamar. Sí, 2 centímetros está bien. Vale. Comprobamos y si no me he equivocado, que lo mismo sí. Vale, aquí nos quedaría nuestro bolsillo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, le podemos redondear las esquinas. Depende de nuestro proyecto, si le va o no le va, lo que queramos hacer. También podemos poner piezas troqueladas. Lo que vamos a hacer ahora es la abertura, pero la haremos sobre una vez pegada. Entonces, ahora yo me tengo que marcar aproximadamente, si esto tiene 2 centímetros, donde quiero que quede. Yo lo pondría más o menos ahí. Comprobamos que esta es nuestra base. ¿Veis? Vale, entonces esto me tiene que quedar aquí aproximadamente. Si queréis el bolsillo un poquito más bajo, una de las partes, la parte de arriba, tendría que tener, en vez de, por ejemplo, 1 centímetro, 2 centímetros o 2 centímetros y medio. Y lo voy a poner así. Y necesito, a ver, hemos dicho como 1 centímetro y medio. A 1 centímetro lo vamos a pegar aquí. Centrado.
lo pego con pegamento. Y lo dejaremos secar antes de cortar, porque si no, es muy probable que el papel se nos rasgue. Cogemos nuestra brocha otra vez y lo ponemos. Que no sé dónde la tengo ahora mismo. Vale, entonces más o menos a un centímetro y más o menos centrado. Incluso podemos rectificar antes de que seque para comprobar que nos va a quedar como queremos. ¿Veis? Me he ido un poquito. Ahí. Ya está. Ahora lo dejamos secar. Mientras seca, podemos hacer pegar esto aquí o aquí. Es lo mismo en la página. Ya os digo que esto normalmente suele ser un adorno que se ve, ¿vale? Supongamos que fuera, por ejemplo, cartulina dorada. Entonces lo ponemos así y lo pegaremos a la página. Entonces luego este papel decorado, acordaos que hemos puesto dos porque es finito, pero un papel decorado, lo pondríamos encima. Entonces lo que voy a hacer es pegarlo ya aquí. También con pegamento. Yo la cinta de doble cara solamente para los papeles, sobre todo para los finitos, va muy bien. Y luego el bordecito de pegamento, porque os puedo confirmar que el papel, o sea, que la cinta de doble cara se puede despegar. Normalmente papel contra papel no es tan normal, pero sí que pasa. Tengo proyectos antiguos y sobre todo lo que no es, o sea, yo por ejemplo tenía cosas decoradas con botes de, pues los típicos botes rosas estos de detergente y cosas así, y se ha despegado todo. Y también, es que aquí por ejemplo en Valencia hace muchísimo calor, luego hace frío en invierno, y esos cambios de temperatura pues han afectado al pegamento y se seca. Una vez el pegamento de la cinta de doble cara se seca, se despega. Y da igual que sea de bazar que sea de tienda de scrap, al menos lo que yo he visto hasta ahora. Si alguien tiene otra experiencia distinta, pero yo proyectos antiguos, se despegan las cosas. Vale, ya tenemos puesto nuestro pegamento, que deberíamos extender un poquito. Hay que llegar bien hasta los bordes. Aquí también, aún como hace calor, se seca todo. El taqui dicen que secado lento. Bueno, aquí en Valencia no es de secado lento. Vale. Y ahora lo pegamos por nuestra parte trasera, intentando que nos quede dentro de nuestro margen. Si se ve un poquito, siempre lo podemos recortar, no pasa nada. Vale. Ahí. Si quisierais meter, por ejemplo, más de una tarjeta, habría que darle un poquito más de altura, con dos cartulinas o incluso tres, ya va al gusto de cada uno. Vale, lo tenemos. Voy a sacar la pegadera para ayudarme, porque no lo estoy usando mucho. Aquí. Vale, y ahora lo que haríamos es aproximadamente en la mitad de nuestro refuerzo, más o menos por ahí, siempre podéis medir, siempre. Vale, esto más aquí y este más aquí. Hacemos una línea de lápiz, por ejemplo, y luego tenemos que cortar con el cúter como un milímetro por arriba y por abajo de esta línea, para que sea muy fácil la introducción y extracción de nuestra tarjeta. Yo no he esperado que se quede del todo, pero también llevo un cúter bien afilado, que es otra opción, porque si no es que se puede rasgar el papel, si no está seco. A esto me refería. Al no estar bien pegado, se acumula. No pasa nada. Por la parte de detrás. Y ahora cortamos el trocito de bajo con el cúter,
que nos falta de los 2 milímetros. Y ya tenemos casi nuestro bolsillo de ojal. Y ahora lo vamos a pegar en nuestra página, así. ¿Y cómo lo vamos a pegar? Solamente por la parte marrón. Esta parte es nuestro bolsillo, no la podemos tapar. Vale, más pegamento. Ya tenemos nuestro bolsillo y ahora haríamos la tarjeta que va en el interior. En mi caso voy a hacer una tarjeta simple, pero si hicierais una doble sería lo mismo. Lo que hago es medir el ancho primero. Yo le dejaría un par de milímetros por lado, que siempre podemos recortar un poco más. Para una página del 14,85 con una abertura de, al final me ha quedado, que podía ser más grande, de 10,3, pues le voy a hacer, me sale aquí 10 centímetros y luego cortaré. Siempre esto es prueba, a veces se acierta, si no, se rectifica. Tengo mi tarjetita, me queda muy justita. No, bien. Podéis hacerla un poquito más estrecha. Pero veis que entra perfectamente en su carril. Y ya veis que choca. Esto es la base del bolsillo. Entonces, ahora yo haría, por ejemplo, si va a ser una espina, como el último vídeo que he hecho, el Album Country, que las tarjetas van por aquí arriba, podríamos darle un poquito más de altura a la tarjeta. Si va en el lateral y no queremos que nos sobrepase de nuestra página, pues como máximo hasta nuestra página. Yo le voy a dar más altura, que queda más gracioso. Por ejemplo, le voy a dar un centímetro más que nuestra página. Sí, ¿por qué no? También podéis, por ejemplo, doblar y tener una tarjeta doble. Entonces tendríais que, el alto tendría que superar la abertura, porque si no se os colará para adentro o quedará feo. Mejor que se vea un poquito o mucho, o sea, que quede más alta que la abertura. No lo digo más veces. Esto, yo voy a cortar por aquí. Y le voy a hacer Le voy a redondear las esquinas, también con el tamaño de un cuarto, en este caso. Aquí podríamos toquear una forma bonita o lo que sea. Y lo que voy a hacer es ponerle un tirador, aunque en este caso no lo necesita. Pues una decoración. Vamos a poner también papel decorado y aquí ya terminamos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva la idea, a la persona que me lo preguntó, que le hayan quedado claras todas las dudas, y nos vemos el próximo día con un nuevo vídeo, no muy largo, o a veces sí. Adiós.